El quinto grande. Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Aquí estamos un día más. Empezamos el lunes con fuerza. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Una semana que empieza con la victoria de ayer del Real Madrid. Esperando a ver qué hace el Girona hoy. Ojalá al menos un empate contra la Alavés, pero bueno. Le sacamos 7 al Barça, 8 al Atlético con un partido menos los rojiblancos. Y el sorteo de la Champions. ¡Al loro! Al loro. Que es de aquí a una hora. Pero paro esta música y voy a bajar aquí el sonido de los móviles, que estoy escuchándome doble, y voy a poner esta. Y le doy las gracias a Mugen, ocho meses ya, don Mugen. Usted es un veterano de guerra ya, muchas gracias. Y también a don Lolillo, que ha contribuido a la causa a través de Bizum. Ahí tenéis el número de Bizum, también tenéis el Twitch Prime, quien quiera dejar su Prime. Ahora hay oferta de estas hasta el día 20 del 25% quien se quiera suscribir al canal. Solo a este, ¿eh? ¿Solo hay rebajas en este? Es broma, es en todo Twitch. Pero bueno, es solo en este. En ninguno más, solo en este. Bueno, ahí estamos. Vamos a escuchar también las declaraciones de los protagonistas o de algunos de los protagonistas de ayer. Y hoy tenemos directo de 11 hasta que termine el sorteo y de 4 a 5 y media porque tengo podcast a las 7. Así que empezamos una semana trepidante que terminará tocándonos a todos la lotería, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa. A mí seguro que no. No tengo ni un décimo, o sea, ¿cómo me va a tocar? Me compraré uno. Siempre me compro uno días antes del sorteo. Así que bueno, ahí estamos. Paro por aquí, pongo sintonía y os saludo al chat. Comenzamos. tora Quinto grado. De nuevo, música, muchas gracias. Nagro se ha unido con Prime durante cuatro meses. Gracias, Nagro. Vámonos ahí. Muchísimas gracias, voy a saludar, a saludar, a saludar al chat. Hola Ana, nananana, hey Jude, cantando la canción, buenos días Ana, David, ¿cómo estás? Bienvenido, mujer. saludos, Juan P. Molamazo, ¿cómo estás? Buena familia, Suey, muy buenas, Sarjonía TV, muy buenos días, Marmolista, ¿qué tal? Don Pajarín, buenos días chavales, Don Lolillo, buena familia. A el quinto grande y chat, que nos toca el PSG, cotiza ¿El no hay dos sin tres famoso? ¿Pasará? No lo sé, lo descubriremos en unos minutos. Yo prefiero que no pero si toca tocó miedo ninguno eso está claro buenos días Juan Map 89 buenos días ya fue el sorteo viene del futuro aquí don Juan Map Real Madrid PSV City paris Saint Germain y barça Inter quién gana la Champions mejor no lo quiero saber ya lo veremos tranquilamente no hay prisa qué tal Laudrup be careful with me bueno yo inglés eh, poco pero lo he intentado Pinti, buenos días Translover buenas patri -trax, cómo estás Bienvenido, seguimos por aquí, JCA Free, buenas Aarón, todo congelado los cascarones. Hace frío hoy, ¿sí? yo estoy aquí en el garaje que no tengo calefacción, pero bueno, estoy bien ahora. Pero hoy salí a la calle a pasear a Don Puscas y hacía un frío tremendo. Aarón, crack, gracias Translover, seguimos por aquí, siempre hay rebajas, ¿no? <laughs> no, no, en realidad es verdad, que no es mentira, ¿eh? si pones esta página aquí, que puse ayer, fíjate, que no lo digo en broma, eh. lo vi el otro día mientras estaba malo, a ver esto si lo comparte. Espérate que. No, esto no. Tengo que compartirlo de otra manera. Espérate, que me salgo de aquí. Compartir película, ¿esto qué es? Eh, aquí estaba. En esto compartir toda la pantalla aquí. Te lo, te lo pone. Te pone que consigue bits de bonus hasta el 20 del 12. Hasta el 20 del 12. Es hasta ya, quedan dos días solo. Un 25% de descuento, suscripciones de regalo. Lo digo a quien se le acabe. Bueno, tú lo has hecho, mujer con lo cual te Habrá costado un 25% menos. O sea que ahí está el tema. Y en compra de bits. Comprad bits allá a tope. <laughs> Seguimos por aquí. Hijo de Obispo, buenos días, Perrine. Fernando Hierro se incorpora a los entrenamientos del Real ¿Cómo? Esto que es en broma, ¿no? En plan, porque necesitamos centrales. Ahora voy con Álava también. Pobre hombre. Al final ha sido el cruzado. En fin, no ganamos para disgustos en forma de lesiones este año. Es algo increíble. O sea, es algo. Yo que sé, nunca lo había vivido. En mi vida, valga la redundancia, ¿no? O sea, que el Real Madrid se lesionen tantos jugadores y del cruzado. O sea, que haya lesiones musculares, sí. Eso ha pasado bastante, pero. Dice Translover Arón, ¿hoy terminas cuando haga el sorteo correcto? A ver, en teoría, los directos de las mañanas duran hasta las doce y media. Si el sorteo termina a la una, estaría hasta la una. Eso está claro. Cuando termine el sorteo. Sin prisa. Buenos días, ¿para aquí, ¿no? qué no? tal? Hijo mío, yo te quiero ayudar, pero compra el décimo por lo vero. A ver, Swain, dos cosas. Lo voy a comprar, no te preocupes, pero solo compro uno siempre. A ver, al final, yo me quiero ganar la vida con mi trabajo, no con la suerte de la lotería. Pero hay que decir que al menos uno compro, cuidado, ¿eh? O sea, no te preocupes que uno compraré. Pero no soy de estas personas que compro un montón. Tengo a mis padres, por ejemplo, que cuando van a un sitio compran uno, ¿no? Ay, este del no sé dónde, de... De la peña de no sé qué, del partido de no sé cuánto, de, ¿sabes? Este a medias con. Yo no, es que no compro, tío. No creo en la lotería. Compro un décimo porque mola la magia de tener al menos uno y ver qué pasa. Por ejemplo, la Navidad pasada no, la anterior, me tocaron 250 euros, creo. El tema este de que fue la última cifra, que eran 100 euros, más el no sé qué de no sé cuánto. Al final, todo en general fueron 250 euros. Y ya me alegre. <laughs> Por lo menos me he gastado 20. Y al día siguiente, mira, me lo compré el día 21, 20 euros. Y al día siguiente me tocaron 250. Dije, me ha salido bien la jugada. No me ha tocado, no me ha tocado mucho, pero al menos de 20 he recuperado 250. Hombre, está bien. Uno al menos compro, eso, eso siempre. A Rupi de buenos días, ¿qué tal? Me suscribí durante el partido, pero lo ha avisado ahora, ¿qué cosas? No, 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 durante el partido también, mujer. Ah, vale, que ha avisado ahora, ah, digo, la oferta. Que lo ha avisado ahora porque tienes que entrar y salir. Y supongo que no saliste, ¿no? Será, será eso. José va en buenos días, mujer. El Real Madrid elimina al el Germain y el Copenhague al Barça, es mi pronóstico. Un pronóstico tremendo, ¿no, mujer? Sería. Uf. Swain, se parte la caja el tío. Ten cuidado conmigo. Eso supuestamente le dijo el árbitro ayer a Bellingham. Ah, sí. Ah, por eso lo decís. Vale, vale, vale. ¿Así? ¿Ah, le dijo el árbitro a Bellingham. Ah, encima chulito. ¿Encima, encima chulito, ¿no? El colega. Vaya, vaya. Tremendo. Este mes he tirado de Prime, así que no me ha costado nada. Ah, ok, mujer. Agradecido igual. Cada uno que lo haga como quiera. Eso está claro. Muchas gracias, hombre. Dice: Vea, hola gente. Muy buenos días. ¿Qué tal? Vea, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Javi? Otro cruzado más y Mendy salió lesionado también, es verdad, mugen. Yo creo que van a repescar a Vallejo y panaquino Decían de repescar a Rafa Marín del Alavés. Bueno, decían. Se dice. No sé, yo no lo sé. Ahora veremos la importancia que tenía Mariano y Jazar. La importancia. Bueno, no sé yo, importancia. Hay que fichar un central y yo ficharé un central porque. A ver cómo vuelven a la ave militado ya. No, no, yo también, ¿eh? Jololucha, buenos días. ¿Te imaginas que... Cortas a las 12 de 30 en ese momento sale el rival del marino. No, 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 no. Lógicamente no. Y me gusta hacerlo. Si el directo llegase a ser a la una, lo hubiese hecho igual, eh. A mí me gusta hacer los directos. Si no fuese por las rodillas de nuestros chicos, felicidad con el abuelo que parece que algo sabe y se vea. Ya, es que las lesiones siempre nos quitan la felicidad absoluta que no existe, pero bueno. La lotería es el impuesto que pagan los que no saben de matemáticas, dice hijo de obispo. Contundente, don hijo de obispo. <laughs> Yo tengo los eh, mínimos, el del curro, para no ser el único tonto. Claro, es que el del curro... Es que yo, yo me compro el del curro. Es el del quinto grande que lo compro yo solo. Mañana voy a una administración a la que sea y me compro uno. Y es el del quinto grande. Que no es el del quinto grande, pero como trabajo solo. De una vez en un bar que el reloj calculaba... Apaga las teles y había un partido entre el Barcelona y no recuerdo. Y en el penalti apagué la tele, dice Lolillo. Suey, Narón... Eso era un chiste, que un catalán estaba todos los días en la iglesia hablándole a Cristo para que le tocara la lotería y un día el Cristo ya harto le dijo: Hijo mío, yo te quiero ayudar, pero compra el décimo. Es verdad, me suena, tienes razón, es verdad, es verdad, es verdad, Swain. Claro, es que si no compras, no es que a mí no me toca nunca comprar menos uno, ¿no? Y si la suerte está de tu lado, pues lo mismo te toca. Muy buenas a todos, Aarón, ¿qué tal estás de la voz? Ya veo que mejor, mejor, sí. No al 100%. Tengo un poco de voz de moco todavía. Pero bien, en comparación a cómo estaba. Muchas gracias, hombre. Ayer ya estuvimos en el partido. Bueno, poco a poco. Cuando termine el directo, descanso. Hasta el siguiente directo, luego el podcast. No mandaré mensajes de audio. Eso lo voy a cancelar para no desgastarme. Que a veces me desgasto demasiado, macho. Muy buenas a todos, Aaron. ¿Qué tal? ¿Estás de voz? Este lo he leído ya. Fíjate cómo estoy. <laughs> gracias, Vermailen. Sí, amenazando a Yupo. Vaya tela. Con un perfecto Spanish, es, es, espa, Español es, Español. Buenos días, Rayaez. Ayer te decíamos todo el rato Mendy no salía la segunda parte y decías, ¿por qué no salía Mendí. Ah, sí, no, pregunté al principio, sí, que se había ido tocado, correcto, Lolillo. Buenos días, Rafa, ¿qué tal? Dejémonos de memeces de Rafa Marín ni de Porras, Antonio Silva, Olen y Lloro y que dejen de Portilla. A ver, tras Translover, no van a fichar los que tú quieras. Que a ver, si son buenos, me parece bien. Pero claro, el Madrid hará lo que tenga que hacer. En fin, veremos a ver. A ver con qué fichen yo estaría contento. Que tengo mis dudas. Yo lo que no sé es cómo no cierran el Bernabéu indignante la afición gritando Ole. Es verdad dijeron algo de que se, se habían quejado por gritar Ole. Eh, Mugen dice Pinti se oído tres opciones y eran Martín Lapor y Barán. Cada una me da más pereza que el otro. Bueno Pinti veo que no estás contento con las opciones. Veremos si viene alguien. Termina en el quinto grande. En cinco termina. Debería terminar en cinco, es verdad, Jolo Lucha. Debería. Pero solo hay un sorteo o habrá varios. Dependiendo del rival que le toca al Madrid. Bien visto, Laudru. Bien visto. No está el Benfica este año, ¿no? La comida de empresa la haces contigo mismo. Sí. Mira, el día 23 es el cumpleaños de un amigo. Y espero que no me esté viendo en este momento porque es una sorpresa. ¡No, es broma! ¡Es broma, amigo! ¡Es broma! Nada, sigo hablando. O sea, es su cumpleaños y le felicitaré, me refiero. Es que imagínate que me ve, que, que es del Madrid, cuidado, claro, es que no lo he pensado. El, el anterior no era del Madrid. Al Lloro, eso parece que un D. Al Lloro que no estamos tan mal, eh. Al Lloro. Al loro, que no estamos tan mal, hombre. Dice, había que traerse un central ahora en invierno. El resto de temporada solo con dos no tendría sentido. Yo creo que Carleto abrió la puerta. Yo creo que sí. Pero me gusta tanto creer que el Madrid ficha que hasta que no lo vean mis ojos, esto de las rodillas no es normal, algo está pasando y no estamos enterando, nos debe una ceferín, creo que toca el Copenhague, dice Jololucha. Lucha, la comida de empresa en la casa, caso Arón, es otra cosa. <laughs> Soy yo solo en un McDonald's, no algo así. Eh, yo lo de la rodilla, no sé si especular con nada, porque es que yo qué sé, romperte la rodilla tiene que ver con qué. Dices con el césped, pero es que se han lesionado en diferentes sitios. No solo en el Bernabéu, ¿no? Y me está pasando con mucha gente, hasta con árbitros. Vamos con las portadas y con las declaraciones, ¿vale? O sea que... Bien, aquí estamos ya con las portadas. Vamos a repasarlas rápidamente. El Madrid puede con todo. Cuatro a uno al Villarreal. Y esta noche, ya sabéis, el Girona busca seguir en lo más alto. Haremos los directos y el podcast y no sabremos aún qué habrá pasado. Tiene pinta de ganar, pero bueno. Sacamos siete al Barça, 8 al Atlético. Yo con eso estoy contento. Al final sigo manteniéndome que el Girona no va a competir al Madrid a la Liga. O sea, si el Madrid sigue así. Yo creo que la terminará ganando. Eso sí, no les quiero menospreciar, ¿eh? Tampoco. Yo no menospreciar, no menosprecio a ningún equipo. Pienso que no hay que menospreciarlos, pero si pierden, mejor. Eso también os lo digo. Eso está claro. Cuanto antes el Mari pueda recuperar el liderato, es mejor para todos. ahora la comida de empresa la hacemos entre mayo y junio, que es. Cuando eh, se celebra con las Champions, ¿no? No te fíes, dice Lolillo. Martillo Pilón, sería una negligencia si no ficharan todavía, queda mucha temporada. Deberíamos fichar, mi popi, ¿qué tal? El Girona hoy gana fijo, una manita. No, yo creo que el Girona hoy gana. Pero bueno, yo también creo que gana. No me fíe, Lolillo. Quien no se tiene que fiar son el Real Madrid y nuestros jugadores. Yo doy mi impresión, que creo que si el rival es el Girona, las últimas 10 jornadas el Girona no nos gana la liga al Madrid. No lo creo. Eso no quiere decir que haya que menospreciar al rival. Hay que tener siempre precaución. En eso, 100% de acuerdo contigo. ¡Seguimos! Dos soluciones para Xavi. Ante la falta de efectividad, Xavi tiene un plan B, el 2024. Y para reactivar el olfato goleador, Víctor Roque y Marguil. Si en realidad se piensa el Barça, que lo único que le falta es gol, yo lo juegan bastante mal. Los blancos líderes, pero pierden a Álava. PSG e Inter, rivales a evitar en el bombo, dicen aquí. Seguimos. Fe en Víctor Roque. El grupo técnico cree el gran problema es la falta de gol. Sinceramente, el Barça, para mí. Correcto, Vermailen. Sí, sí, sí. Hoy, mira, lo pone aquí debajo. Especial sorteo. El sorteo siempre lo hago. Aparte que me pillan el directo. Porque yo siempre. Estoy hasta las doce y media, pero aunque se alargue el sorteo y termine a la una y media, estoy aquí. O sea, haré el sorteo. Y cuando termine el sorteo, plegaré y me iré a comer para el, para el programa de las, de las cuatro. El problema del Barça es que es totalmente mujer, a eso me refiero. Que si realmente creen que es solo esto, con, con la Minja Mal ya era una estrella mundial, ya metió un gol el chaval a puerta vacía. Ahora de repente Víctor Roque va a ser su esperanza. Yo creo que lo bueno del Barça, bueno para nosotros, creo, ¿eh? Creo que lo bueno del Barça es que realmente viven en un mundo y es verdad que viven en un mundo que no se dan cuenta de los problemas que tienen. Se piensan que juegan bien y todo. Bueno, pues perfecto. No sé, no sé. El Barça lleva unos años que en fin... Gracias, Translover. Mejor déjalos que sigan... Eso es. Es lo que me refiero, Eva. ¿Has visto que te he llamado Eva? Era broma, era broma. Lo he hecho queriendo ahora. Lo he hecho queriendo. Eh, <laughs> es por la mañana, tiene que soltártelo. No, hombre. Si no se dan cuenta de sus problemas, es lo mejor, vea. Sinceramente, es lo mejor. Porque es que creo que es lo que todo el mundo. O sea, el Barça es muy malo defensivamente, yo creo. Arriba, pues sí, fallan. Porque Bandoski tiene una edad ya. El Barça tiene buenos jugadores como para jugar tan mal. Para mí, gran parte es por culpa de y dice Bermeiler. El Barça vive en realidad. En realidad paralela los mundos de Yupi. Marmolista, si el gol de Brahim lo mete jamás lo mete, jamás nos tenemos que ir de España. Jamás. vale, dice jamás. Digo, ¿esto, ¿esto no es una banda terrorista o algo así? Me ha asustado, ¿eh? Marmolista, me cago en la leche. ¿Qué opinas de Munizis? Eh? Vaya golazo, metido. Cago en la leche. Seguimos. Muchas sonrisas y alguna lágrima. Ahí vemos a Modric que hizo un partidazo. Al señor Brahim. Muy grandes, chavales. Empatan contra el Barça y ya no vea la celebración. ¿eh? Cago en la leche. Lotería de Navidad. El Barça. Tiene hoy el sorteo. Ta, 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 ta. Bueno, pues ahí estamos. Seguimos. Presa internacional. 0-0 Manchester United de Liverpool. Lolillo, ¿quieres subir a leer la presa internacional? Ahí la tenemos. Bien, muy bonito todo. El empate. El Inter que no lo quiere ni en pintura. Teresa Se regateaba solo el pequeñín. Es que lo digo porque Marmolista le, le llamaba Munitis al señor Brahim, ¿no? A ver, me pasa eso, esto Translover, Alternativa que maneja el Real Madrid: Rudiger y Nacho, más lo que pueda llegar a aportar Suamení. El otro día decían uno, Suamení ya está. Hombre, creo que no, ¿no? Marvel, Jacobo Ramón, Gila Dallaccio, Chus en el Cádiz, Lenny Lloro del Lille, <coughs> Gonzalo Ignacio, Antonio Silva al Benfica, como decía Translover. En fin, yo me veo más que vuelvo un canterano a que fichen a un jugador, de, pero bueno, dependerá del precio, sinceramente. Yo creo. Voy con las declaraciones y así descanso la voz porque estoy mucho mejor, pero igualmente me noto renqueante. ¿eh? Se nota que no estoy al 100%. Y tenemos, a, bueno, el parte de médico de Álava, ya lo sabéis. Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador David Álava, se le han diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador se le ha intervenido quirúrgicamente los próximos días. Tremendo esto, ¿eh? Tremendísimo esto. Es que es algo. Tres jugadores el mismo. ¿Os recordáis alguna vez en la historia que haya pasado esto yo no? Yo no. Al Madrid digo, el mismo año, tres, no. Y encima al femenino, dos, cinco, nunca. Orden de preferencia en el sorteo: Copenhague, Lazio, Porto, PSV, Leipzig, Inter y París saint El Lazio estaría bien. Hostia, voy a pasar. Es que no quiero poner goles ni jugadas, ya lo sabes. ¿Qué, qué es? ¿Un, un, ¿Un clip muy corto o algo? A ver. pues sí que es una pifiada, ¿sí? Es un buen regalo, ¿sí? Lo pongo pero en pequeño, ¿vale? Que no, es que los goles no, es que a mí no me gusta ponerlos, la verdad, por los temas que ya sabéis. A ver. Bueno, tiene. Lo mejor de todo que el comentarista dice bien Marco Asensio. Y gol. ¿Por, ¿Por qué dice bien Marco Asensio? Si le ha cagado. Se equivoca claramente, ¿eh? El comentarista. El quinto cruzado. Cinco cruzados, ¿eh? Cago en la leche, tío. Es tremendo, ¿eh? Miguel Ángel Méndez. Cor Méndez, correcto. Que estaba en Radio Marca hace unos años. Me acuerdo. Bueno, pues Álava. Desearle una pronta recuperación. La verdad que es que estamos curados de espanto. O sea, me duele que se lesione otro jugador del Madrid. Pero llevamos tantas hostias este año que cuando recibes una más, te lo tomas con filosofía. ¿Sí o no? Eso sí, he escuchado, he escuchado, ya me decís vosotros qué pensáis, porque realmente con tranquilidad, pero he escuchado que decían que a la vuelta de Navidad, es decir, Mallorca, estaría Camavinga y Vinicius disponibles. Veremos. Ojalá. ¡Tony! Ayer, no sé si estabas en el partido, te puse música y te dije que muchas gracias por tu contribución. Contribución. Contribución, digo. Contribución por Bizum. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Ya te puse música, pero ahora que te veo por aquí te pongo otra vez música. Muchísimas gracias por ayudar a El Quinto Grande. Un abrazo grande. Y ya sabes que cualquier duda que te pueda solucionar o ayudar, pues cuando pueda, aquí estoy nos va a tocar dice buenos días Aaron y familia nos va a tocar el de la última letra la serie aquella que comía ratones el PSV no vamos puede ser sería un partido diferente Miguelito está en la copa dice Jolo lucha. ya estamos acostumbrados dice Vermailen. alaba esta temporada se acabó correcto este equipo se sobrepone eso es verdad lo dice Pajarín este equipo tiene algo que se sobrepone a todo una pregunta todas las lesiones han sido en el Bernabéu no la de Militao fue en San Mamés, primera jornada de liga. Que recuerdo que me iba de vacaciones a Almería al día siguiente. Y Giler, después de Navidades, creo que empezará a entrenar con dinámica, dice JCA Free. Bien, Marco Asensio, dice vea Lo de Militao en San Mamés fue correcto. en el Real Madrid siempre se pone en lo peor a la hora de tiempo de baja. Correcto. Tienes razón, Mermailen, Tienes razón. Y te voy entrenando. Bueno, ayer estuve. entré tarde. Ah, ok, ok. Pues ya te di las gracias ayer, pero te las doy de nuevo ahora que te veo por aquí. Vale, pues nada, lo dicho. deseo darle una pronta recuperación. El Madrid gana 4-1 eh, con un para para mí. Bellingham, Rodrigo, Brahim, me encantaron los tres. Me gustó el equipo en general, pero estos tres en particular. Modric asistencia espectacular a Bellingham en el primer gol. Eh, marcó el tercero y Brahim, vaya golazo, que metió el 3 a 1. Gran partido del Madrid, yo me divertí mucho. Es verdad que la segunda parte cuando nos meten el gol, el Real Madrid espabiló y metió los goles muy rápido. Muy bien el equipo, muy bien el equipo, Bellingham espectacular, Brahim el gol, vuelvo a repetir, fue maravilloso. Me está gustando mucho el Madrid. Tenemos a al señor Endricki en el Bernabeu. Endricki. Y él con una visita especial. Está. está con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, todavía no, no hablo muy, muy bien, pero, pero voy a intentar un poquito. Bueno, ayer vimos que estuviste de visita en Valdebebas con tus compañeros. ¿Cómo fue esa visita? Sí, bueno, estuve en Valdebebas. Eh, para mí fue, fue muy bueno estar con, con mis últimos compañeros. Eh, creo que, que hoy será un, un espectáculo ese, ese partido y espero que, que ganen también y, y que Dios, sea un package, como se dice en Brasil. Has estado viendo el estadio, ¿qué te ha parecido? Bueno, no, no tengo que, que hablar de todo eso. Eh, es un sueño desde, desde chiquito estar aquí eh, eh, gracias a Dios estoy aquí con, con mi familia, con, con todas las personas que, que, que están conmigo. Eh, creo que la a ser ¿no? una historia muy, muy grande. Eh, de aquí seis meses que será una 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 historia muy, muy grande. Pues muchas gracias, bienvenido de nuevo. ¿Hable bien. Hablas bien, un poco. <risa> <Muchas> <risa> bueno, entiende. <laughs> sí, sí. Gracias. Gracias, Enric. No os pasa con un no jugador en el Madrid, ya es mi ídolo. Me cae bien este chaval. Me cae bien. Tiene. El Madrid está fichando jugadores que tienen un aquel, que luego triunfarán o no, pero tienen un rollo diferencial. No sé, se le ve ya. Es que, de verdad, no ha jugado todavía en el Madrid. Lo hemos visto, la... o sea, lo hemos visto las jugadas y bueno, ya lo conocemos todos. Pero le veo algo. O sea, le veo una cosa que es que se nota, tío. Se nota. Aquí lo tenéis. Estar aquí es un sueño que tengo desde pequeño. Aquí lo vemos con Florentino. Le ¿eh? dice: ¿Qué tal estás, eh? Mbappé? Que se quede ahí. Tranquilo. ¿Eh? Tranquilo, André. Tranquilo. A ver este vídeo. Ahí lo tenemos al chaval. Mira, mira, mira. Es que eso, eso es marca de la casa. Sí, o sea, el sueño de mi vida es que Florentino me dé una tortita. O sea, Florentino era como la serie aquella de, de siete vidas que Amparo varón en paz descanse te pegaba una collejilla, ¿no? Es lo mismo. Si Florentino no te da así en la carita, no es lo mismo. O sea, esto ya es que, es que vas bien en la vida. Claro que sí. Mira, mira, mira. 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 Ahí lo tenemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está Florentino. todavía, si no te da las Buenas tardes. lindo. Bien bien, bien. Bien. Bueno, esto es lo que hemos visto. Vale, que están las mismas declaraciones por aquí. Si Florentino no te da la tortita, esto no es para. ¡Es para mí, chaval! Hombre, tú imagínate, Translover, que vamos tú y yo ahí al Bernabéu y nos da un tortón Florentino. Una una Cariñosa, ¿no? Entonces, una yoyita, ¿no? La yoya de Florent, dejan bendecidos eso. La, una yoyita de Florentino, eso. Eso, madre mía. Eso es impresionante, por favor. Eso es, eso es una maravilla. Vamos con Ancelotti. Vamos con Don Carlos Ancelotti y la rueda de prensa tras el partido ante el Villarreal. La bendición del Tito, es eso, es eso, eso. Te da. Llama a Flopper y pídele explicaciones. Lo llamaré, lo llamaré. Ahora tenemos las declaraciones. Me, me llamará pronto y le, y le preguntaré eso. Le preguntaré, le preguntaré. Por una ayuda de su Florentineza, mato. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, hombre, no, hay que escuchar al hombre, que ¿eh? no, no. Ya sabes, Translover, no, no te vas a librar, nunca te vas a librar, nunca. Buenas, Marco Pobes, Jorge T. Madrid, ¿cómo estás? Eh? ¿Qué pasa? Yo quiero a Porto, dice Jorge. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, para el sorteo me giraré y lo veré en la tele como en los partidos, porque me decía olillo que bueno, que el tema de que al igual podía ponerlo, yo prefiero no ponerlo, pero es que aparte va, va más lento y me lo vais, si alguien lo tiene puesto en la, en la tele. Me lo vais a decir antes. Entonces yo prefiero no mirar la pantalla, voy a ver el sorteo y lo voy comentando, lo voy retransmitiendo. Que, que me gusta hacer el payaso con esas cosas. Nunca digas nunca no nombre de Translover, algún día, algún día, algún día, pero lo está haciendo bien el hombre, aunque a ti no te guste al celotti. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Aquí, Fernando, buenas noches. Esto para el Estadio de, de Onda Cero no es una buena noche, evidentemente, no por el partido, sino por la lesión de, de David Zálava. Un abrazo, Girubiga. Viga. Me alegro de leerte, hombre. Bienvenido. He hablado con él seguro. Quiero preguntarte cómo están las sensaciones que tenéis, que al parecer no son buenas, y si os estáis planteando en invierno fichar otro defensa central. Pero yo no, no he hablado con él. Creo que ha tenido. parte, médico dice que ha tenido una lesión del cruzado. Ha sido. Es una pena, obviamente. Estamos muy tristes. Porque un otro jugador cae, que nunca me ha pasado de tener tres cruzados en cuatro meses, es algo increíble, pero no tenemos nada que hacer. Y creo que tenemos que. Lo que tiene que hacer eh, el equipo es lo que ha hecho con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado. Eh, 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 Hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba. Estamos haciendo aún más que a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Este equipo aguanta, lucha, juega bien, tiene un compromiso extraordinario. Esto es la única manera para reemplazar todos los jugadores importantes que han tenido lesiones. ¿Por qué menuda paliza, Pajarín, si viene el Yoko ono? El Como el Jorol, ¿no? ¿Cómo era? Yoko Yorol. ¿No? Oh, Yoko Yoro. <laughs> ¿El nombre tiene eso a qué? Imagínate los partidos, la lleva Yoko Lloro. Lo veo un poco redundante, ¿no? El nombre. Lo veremos. <laughs> Como el... Ah, Lenny. Lenny, vale. Digo, vale, vale. Es que digo Yoko, vale, Lenny, vale, vale. Entonces, no. Era Yo, Yoko Lloro, era lo raro. Lenny Lloro no está. Si viene Lenny, lloro. Claro, sería un poco eso, ¿no? Lenny me recuerda a los Simpsons. Lo veremos en los próximos días, si se, se puede hacer algo. A ver. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Héctor González, en directo para el Corso del Deportivo de la Cadena SER. Aparte de la lesión de Alaba, el Real Madrid ha hecho hoy un gran partido. Gana 4-1, ya le mete 7 puntos al Barça, 8 al Atlético de Madrid, con 20 jornadas todavía por delante. ¿Es ya el Girona el máximo rival por la Liga para este Real Madrid? De momento sí, de momento sí, pero... Como he dicho, la temporada es muy larga. Eh, y creo que <coughs> ahora lo pongo pajarín. La primera foto que he visto, la verdad, que con el Atlético, que sale muy con el mal. Buenas noches, Mr. José Luis Sánchez, en directo para el chiringuito. Quería preguntarle por una acción un poco surrealista que hemos visto en la segunda parte, que ha sido el árbitro Figueroa Vázquez señalando o amenazando con el dedo a Bellingham. ¿Teme usted que los árbitros empiecen a estar pendientes de Bellingham como estaban pendientes de Vinicius hasta que? ¿Dejó de estar el brasileño? No, yo creo que no, creo que no. <laughs> Ha sido protagonista En el partido, jugando muy bien eh, Luchando siempre eh, eh, Le he quitado Al campo para evitar problemas eh, eh, Para evitar problemas Cuando yo puedo evitar problemas Teniendo en cuenta que Bellingham eh, Ha tenido Afortunadamente le ha pasado un problema al hombro Entonces cuando puedo quitarle minutos Le voy a quitar Que le he dicho que ha jugado muy bien. Hola Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Hacia ahora un elogio del equipo. Usted se marchó de la pretemporada preocupado por los goles que recibía, por la defensa. Eh, hay un dato que creo que ha recibido el equipo once goles en lo que va de liga. ¿Qué ha cambiado de la pretemporada aquí en estos cuatro o cinco meses en defensa? Gracias. Bien, hemos empezado con, con un rombo, entonces con, con la, la, las bandas un poco más descubiertas, lo hemos cambiado un poco. Hoy eh, creo que la presión que hemos hecho la hemos hecho de manera espectacular. Pusen, pusen, pusimos... Dice Marco Póvich, con ese nombre le pega más el Barça. No tengo que no. ¿eh? Eh, Lucas la presión del central, Lucas Vázquez con el lateral. Buenos días, Satané Creo que la presión ha salido muy bien, lo mejor de la temporada. Eh, obviamente, cuando tu presión arriba eh, tiene ritmo del partido alto, eh, a, no, a nosotros nos conviene tener el partido alto, sin balón, con intensidad, sobre todo contra equipos que manejan bien la pelota, como el Villarreal. El Villarreal no ha estado cómodo ni un minuto con la pelota. Esto es un gran mérito de mi equipo. ¿Todo verdad? Hola, Carlos, aquí, para Romero del Mundo. Estoy de acuerdo contigo, Arrúspide. Me gustó Lucas Vázquez. Es verdad que en partidos más exigentes tengo mis dudas con él, pero si se limita a estar muy centrado y hacer el trabajo lo mejor posible, no es el mejor lateral derecho del mundo, pero si no intenta hacer florituras y hacer el juego lo más simple que pueda y bien posicionado, el tío físicamente es un toro. Entonces, yo creo que lo puede hacer bien. Quería saber qué tal estaba Mendy, que se ha ido en, en el. Un abrazo, deporte. mi popi, que vaya bien. Con molestias y Carvajal, si tiene opción. Totalmente pajarín contigo, lo de Valverde y Yud. ¿Volver contra Alavés o puede. hay que esperar ya a 2024? Carvajal puede, creo que se va a entrenar martes con el equipo. Obviamente, no vamos a arriesgar. Eh, como Mendy ha preferido parar porque sentía un poco cargado el adductor entonces para evitar que le vaya peor he preferido cambiarlo Buenos días, María Isabel. Hola, Bienvenida. Al final, Arancha Rodríguez, para tiempo de juego de la cadena COPE. Quería preguntarle, si le ha contestado a Fernando, que, que no sabía o que ya veríamos si iban a fichar en enero. La pregunta es si va a volver a recurrir a Chuamení, que ha sido la buena noticia de hoy, al volver para jugar en esa posición de central mientras no decidan o no tomen una decisión al respecto y si tiene esa decisión tomada o si todavía es muy pronto para, para tomarla. El obviamente es la primera opción que tenemos eh, lista. Y de momento ha hecho muy bien el partido contra Usasuna. Creo que no es lo que pensamos de él, que, que, que juega de central. Pero, como he dicho, en la emergencia, y ahora es un momento que estamos un poco en emergencia. Creo que ahí él puede jugar. Menudo golazo de Brian, dice María Isabel: golazo tremendo. ¿Qué tal, Purri? Buenísimos días, amigos. ¡Qué partido majestuoso! ¡Qué presión! ¡Qué maravilla seguir así! Correcto. Mangadax, buenos días. ¿Sería una negligencia no fichar? Ficharemos, ¿no? Yo creo. Yo, es que... Claro que sería, porque... Depende de la recuperación... O sea, el equipo puede pensar en la recuperación de Militao, pero es que no está recuperado. Ahora mismo tenemos dos. O ya el que se fiche, que ya no se esté de acuerdo no, y eso ya será otro tema. Es decir, al igual recuperan a Marín y algunos decir no me mola. Eso ya, que nos mole el que venga, eso ya, habrá opiniones de todos los gustos. Pero que no venga nadie, no es que, es que está, es que Suameni, ¿qué? Pero si Suameni tiene que jugar de cinco. Que pueda jugar algún partido, sí, pero que ahora sea central Suameni no es el camino. Ganar una Champions con esta defensa es muy complicado, la, las cosas como son. Hay que fichar, hay que fichar 100%. Además, ya pensando en el futuro. Porque seamos sinceros, Álava estaba muy mal. Me refiero de nivel competitivo. Ahora se ha lesionado y ya no lo vamos a tener ni bien ni mal, no lo vamos a tener. O sea, no había, había posibilidad de que fuese mejorando, pero es que ahora ya ni eso. Entonces, con Álava había dudas. Imagínate ahora cuando vuelva después de esta lesión, teniendo treinta y pico años más todavía. El problema es que no tenemos suplentes, eso es. Sí, hemos hablado antes. Sí. Ignacio, el tal Lloro, Marín, alguien tendrá que venir. Por aquí decía Marisabel, y no puede jugar alguien del Castilla. Pero es que el Castilla yo creo que no confía mucho. También pensamos que no seríamos capaces de no fichar a un delantero. Y mira, ya, ya, Marmolista, ya. Después de esto de Álava, ya debe. No sé si llegar hasta ese extremo, porque yo, ya sabéis que yo no me. T tampoco voy más allá, ya veremos. Pero fútbol de alto nivel ya le estaba costando, estando bien. Con esta lesión, lo de Álava es complicado. Sigo con Ancelotti. O alguien cedido, se llama Sabarán, viene de rodillas. Pues a mí no me estaría mal Barán, pero prefiero pensar en el futuro, en que venga alguien nuevo, ¿no? Pero necesitamos a alguien. Ignacio lo analizó Sergio en su sección de elogiador y no salía muy bien parado, aunque Álava era el peor. Ni idea. Ni idea, la verdad. El problema de Castilla es que los dos titulares, entre ellos Marvel, están lesionados. ¿Así ¿Ah, también? Pues entonces la llamo clara. ¿Qué tal, Carlos Martín, de, de OK Diario? Hablaba de hecho Ameni, hablaba del mercado. Y yo quería preguntar, respecto a los centrales, que ahora mismo tiene dos o sanos sé, del primer equipo, si ve algún central de la cantera preparado para, para asumir ese, ese rol. Bueno, Marvel ha entrenado con nosotros muchas veces, pero también Marvel está lesionado, ha tenido una lesión. Entonces. Creo que de momento estamos así. Eh, y después, Navidad, veremos qué, qué podemos hacer. ¿Qué tal, Mister Sergio López para el as? Quiero insistir en los centrales, para preguntarle por Militao, saber un poco cómo está evolucionando de su recuperación el otro día. Pero un parche en qué sentido, Purry? ¿Tú eres que va a venir? O sea, si viene Barán va a venir para seis meses, es que Barán tampoco es un central de 35 años. Si viene... Y lo hace bien, pues ya se queda, ¿no? Yo es que no creo que vaya a venir Barán. Yo lo veo imposible, la verdad. Creo, ¿eh? Tocando balón, aunque con deportivas sobre el césped. Buenos días, Fran. ¿qué tal? Buenos días. Comentan que volverá Rafa Marín. Yo veo la opción más factible. Dicen que lo está haciendo bien en el Alavés. y vale que lo he escuchado por ahí, ¿eh? Que sería una opción. Pero es una de las que veo más factibles, porque jugaría bastante. Que ya guste más o menos, ese ya será otro tema. Eso ya cada uno. Uno dirá sí, otros no, tal. Me gustaría saber si puede confirmar que se le espera para esta temporada, que para sí. febrero o marzo jugará. Sí, creo que Meditado está. Su recuperación, la recuperación, como la de Courtois, va muy bien. Creo que no todavía no hemos planteado la vuelta, pero puede ser antes del final de la temporada. Estoy contigo, Ana, ¿eh? no lo veo para nada, pero no lo veo para nada que vaya a volver el Barán. Lo, lo veo, francamente, creo que es la opción menos creo que no creo que en esto ya es muy no lo veo de verdad pero nada cero pero bueno nunca se sabe en el fútbol también hola Carlos, qué tal juanma sánchez de, de radio nacional quería saber si este ha sido uno de los mejores partidos de la temporada y si ha sido un golpe en la mesa después de los pinchazos de, de barça y atlético y a falta de que juegue mañana el girona gracias claro pensamos un golpe en la mesa pensamos que yo pienso que lo estamos haciendo muy bien ha estado uno de los mejores partidos a nivel de presión ofensiva seguramente el mejor ahora mister José Aguado la razón que preguntarle qué le ha parecido Brahim y el golazo que ha metido muy bien y en un partido completo por parte de todo el equipo con un compromiso colectivo eh, extraordinario, han destacado las individualidades, el pase de Modric eh, para el primer gol de Bellingham, el gol de Bellingham que sigue marcando, el gol de Rodrigo eh, y la individualidad de Brahim que eh, puse la guinda al pastel con un gol en un partido a nivel defensivo espectacular. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda Rubén Cañizares de, de ABC. Por continuar con, con la enfermería de, del equipo, quería saber si Vinicius y, y Camavinga tienen alguna opción de jugar eh, después de vacaciones en, en la Supercopa de España y si Lunin ya es el portero titular para usted. Eh, Lunin es uno de los dos porteros titulares que tenemos. El otro se llama Jepa. Eh, eh, Vinicius... Jamavinga, eh, Arda Gular, estarán listos para la vuelta del equipo después de las vacaciones. Última Ahí está la noticia. Cuidado, cuidado. Esto lo digo yo, ¿eh? esa opinión. Si Lunin es titular hasta el final de temporada y sigue a un nivel bueno, como está demostrando, yo creo que renueva y se queda. Creo yo. ¿Qué tal, Carlos Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Quería insistir. Ostras, pues la última pregunta. A Toribio han dicho: Tú no pintas nada, Toribio. Y la han quitado. Han dicho: Toribio, no nos importa. Espérate, voy a ver si la encuentro en otro lado. Y ya, y ya la escuchamos, pero le han dicho: Tú, Toribio, no pintas aquí nada. Hasta luego. Camine, Toribio. Camine, Toribio. Y la han quitado, ¿eh? A ver. Para evitar problemas Cuando yo puedo Ha tenido, afortunadamente Le ha pasado un problema al hombro Entonces cuando puede ¿Qué le he dicho? No, creo que no está entera tampoco ¿Qué va? No está entera Nunca sabemos lo que quería decir Toribio Vamos con Lucas Vázquez no, era Toribio este. Rodrigo, Brahim y Judd hablan el mismo idioma futbolístico. Se entienden de lujo totalmente. Parece mentira que no estemos echando en falta a Vini. No lo estamos echando en falta a Marco porque Brahim lo está haciendo muy bien y porque los jugadores están aportando mucho y eso al final es fenomenal. No, Podría haber dudas con uno otro. Si es el... A ver, por ejemplo, ha pasado otras temporadas que jugadores que estaban en el banquillo entraban y no aportaban nada. Se lesiona a Vinicius, Ibrahim no aporta nada, como ha pasado otros años con otros jugadores, y le echaríamos de menos. Pero en cambio pasa todo lo contrario, el jugador que le toca participar aporta, José Lu también y tal, y el Madrid tendrá jugadores mejores y peores, como todos los equipos, tendrá jugadores de más, menos calidad, pero la integración en el grupo entre ellos, a mí me parece que es un Madrid y que en los últimos tiempos ya de más atrás, ¿eh? no viene de ahora tampoco solamente, pero de más atrás. Es un equipo que cuando llega la gente se siente feliz. Y llegará el chaval, Endriki, Endriki, y, y igual, entras en dinámica. No sé, tiene un rollo el Madrid que me gusta. Y cuando este rollo es tan bueno, es mejor tocarlo poco, yo creo. ¿eh? Tengo esa sensación. Dice Fran, no sé si va a gustar. No sé si gustar o no va a gustar ninguno porque será un parche. Pero tal como estamos, se tendrá que ser menos exigente. No, ya de igual viene, se aclimata bien Fran, aporta y es lo, que es lo importante, ¿no? Jazar Mariano Vallejo, por ejemplo. Por ejemplo, Jolo Lucha. por ejemplo. Dice Ana, creo que el club ya tiene en mente un central para fichar en verano. Seguramente primero intenten adelantar ese fichaje que trae cualquier accedido. Podría ser, si se pudiese adelantar. Pero veremos ahí el dinero, ¿no? Brahim, el nuevo Solari, jugador 12. Sí, será una buena Solari. Recuerdo aquellos años que lo hacía súper bien. Esto dice Marmolista, el Milan no te da el 10 por la cara, pregunta por allí si lo echan de menos. A ver, no te lo da, era nuestro pajarín, no lo podíamos traer, ¿sabes? O sea, teníamos la opción de traerlo, el Milan no lo podía impedir, pero si el Madrid lo ficha no será por nada, eso está claro. Y estoy de acuerdo en un comentario que has hecho tú hace un rato, que mejor que Asensio, sí. Porque Asensio es un jugador para mí que tenía mucha calidad, pero pasó su momento. Y en cambio, el momento de Ibrahim de está por venir todavía. Y eso es así, yo creo. El buen rollo del quinto grande será: pues un poco parecido al quinto grande, correcto, Jolo, lucha Estamos en sintonía. Dice Gico que no se lo dan a cualquier jugador. No, que no se lo den al Madrid. Ah, ok, ok. Ah, vale, vale. No te dan el 10. Vale, vale, ya te he entendido. Gracias, gracias, Gico, es verdad. No, pensaba que estaba hablando de que no sueltan a un jugador así de fácil. Vale, que no le dan el, el dorsal. Vale, vale, ok, ok. Estoy en el multichampion de Twitch. Esto es una burrada. Está todo el mundo, ¿no, Don Lolillo? Es normal. Con el sorteo, ya lo dije ayer, que con el sorteo estaría todo el mundo en directo. Es normal. De oca a oca y de directo a directo. Bueno, seguimos aquí con Lucas Vázquez. 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 que he dicho Vázquez? Vázquez. Pues Lolillo, no lo digas, quédate aquí. No, o sea, no deberías decir eso. No deberías decir traición al quinto grande. Al igual en la voz del espectador, suben en el de otro cinco minutos. No en, el, no en el, Claro, no, no comentes tu traición. Traiciona si quieres, pero no comentes tu traición. No, no lo digas. Tú imagínate, tu mujer o tu novia, me voy cinco minutos con otro. Y te lo dice a la cara, don Swain, ¿qué opina usted? Te lo dice a la cara. No diga nada, don Lolillo. No no, lo, no nos lo cuente. No nos, no, no nos rompa el corazón. No nos rompa ese corazón. Claro, no nos puede romper el corazón. Seguimos. Qué broma, Lolillo, que sabes qué broma. <laughs> Estamos ahora con otro de los protagonistas del gran triunfo hoy del Real Madrid, Lucas, porque ha sido un partidazo el equipo. ¿Qué destacarías hoy? Bueno, creo que el, el compromiso colectivo, no creo que el equipo ha estado muy intenso desde el primer minuto hasta el final. Creo que hemos salido con, con muchas ganas de, de ganar este partido. El equipo ha salido con una presión alta, muy intensa, que le ha impedido al Villarreal hacer su juego y, y bueno, creo que hay que estar muy contentos con cómo ha salido el partido. Es el mejor partido de la temporada o al menos de los partidos más completos? Puede ser, puede ser que a estas alturas haya sido de, de los mejores partidos, ¿no? Creo que el equipo se ha encontrado muy bien, tanto en ataque como en defensa. Eh, hemos creado ocasiones, hemos defendido muy bien y, y bueno, creo que todos nos vamos contentos. Te hemos visto muy participativo, te hemos visto cómodo dando una asistencia a Rodrigo. ¿Cómo te has encontrado hoy? Bien, muy bien, muy bien. Al, a medida que que tienes un poquito de continuidad, pues las cosas eh, van saliendo mejor, te encuentras mejor. Y, y bueno, ya te digo, eh, lo importante es, es el equipo y haber ganado. Tú le tienes mucho cariño, ¿cómo has visto el golazo de Brain? Espectacular, ¿no? Creo que se le ha parado el tiempo ahí en el, en el recorte. Eh, Brain es un jugador que está cogiendo mucha confianza, está haciendo las cosas muy bien, está trabajando eh, mucho y bien y muy feliz por su gol. 16 partidos ya sin perder. Lucas, ¿qué te dice esta racha? Bueno, eh, indica un poco la, a, la calidad de la plantilla, no. Creo que hemos tenido problemas eh, de, de muchas lesiones en este arranque de temporada, y creo que el, el nivel del equipo no ha bajado en ningún momento. Eso habla muy bien de, de que todos los jugadores eh, son muy buenos, que todos los jugadores están muy comprometidos, y, y al final eso es lo que hace que, que podamos ganar títulos. Como peso pesado del vestuario, ¿qué tal está David Alaba? Bueno, eh, fastidiado, ¿no? Creo que es la gran mala noticia de hoy. Eh, eh, es una lesión eh, complicada, larga. Al final estamos teniendo mala suerte con, con esas acciones. Eh, es difícil, ¿no? David es un tío. Eh, increíble, un profesional eh, Toby y estamos todos tristes por por esa noticia, pero también eh, sabemos que va a darlo todo para volver eh, mejor que de lo que estaba y, y nosotros vamos a estar a su lado para para acompañarle y para ayudarle en todo lo que necesite. Y ya por último, por terminar con buen sabor de boca, último partido del año de este 2023, aquí en casa, en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué le dices a la afición que siempre está con vosotros, que siempre os anima? Y hoy especialmente, además, había un ambiente top hoy en el partido Entre Vía Real. Sí, creo que ha sido espectacular, ¿no? El, el público nos ha ayudado desde el primer minuto a, a ganar el partido. Creo que nos hemos encontrado todos muy bien, muy cómodos. El público animando ha sido. Un espectáculo y de esos partidos de los que eh, disfrutas desde dentro del campo. Gracias, Lucas. Gracias a vosotros. Estoy de acuerdo con vosotros, lo decís por aquí, Swain. También lo ha dicho David. Me gustó Lucas. Y lo que comentaba antes: tiene que hacer su trabajo, no desconcentrarse mucho, no liarse. Y físicamente es un jugador que está, que se cuida un montón. ¿Qué tal, Nómada? Bienvenido, Nugovic, bienvenido. Vamos con Brahim, que el sorteo le quedan cinco minutos. Os digo una cosa, hay muchos directos, ¿eh? pero yo siempre le meto guasa ¿eh? a, a, los, a los sorteos. Lo que pasa es que hoy viene que no tantas bolas, cuando no las pueden abrir y esas cosas, no, hoy no hay tantas. Esta gran victoria del Real Madrid, Brain, enhorabuena por tu partido, por tu golazo, por todo. Bueno, muchas gracias, pero primero quería enviar un mensaje de ánimo a David, a Álava. David, eh, no sabemos qué ha pasado, pero bueno, salió un poco fastidiado, le dimos un poco triste. Así que estamos con él y esperemos que, que sea lo menos posible. Ojalá, ojalá que no sea nada, Abraham un día en el que ha sido uno de los grandes protagonistas. ¿Cómo se marca un gol así, un golazo como el que has hecho? Bueno, eh, son jugadas que, que suele hacer habitualmente. Hoy ha entrado, así que, que nada, muy contento eh, por el trabajo del equipo. Hemos hecho un gran partido, era necesario ganar hoy. Y lo hemos hecho. Y, y nada, estoy muy contento por el gol y por la victoria. ¿Es el mejor gol de tu carrera? Es uno de los mejores, sin ninguna duda, y sobre todo en el Bernabéu. <laughs> Partidazo de todo el equipo, ¿qué destacarías hoy? Bueno, yo destacaría el trabajo que hemos hecho defensivo. Creo que ese trabajo defensivo, la actitud que hemos tenido, la intensidad durante todo el partido ha hecho de que, de que luego al final somos jugadores con mucho talento, eh, que sabemos jugar con la pelota y creamos mucho peligro. Pero ese, esa actitud defensiva ha hecho de que, de que se gane el partido. Te entiendes muy bien con jugadores como Rodrigo, como Bellingham, los tres habéis marcado hoy además. Sí, sí, nos entendemos muy bien en los entrenos también. Eh, fuera del campo, al final creo que todos nos entendemos con todo porque hay un grupo increíble, es, estamos muy unidos y luego en el campo eso se ve. ¿Qué siente uno cuando le cambian y lo ovacionan? Bueno, es algo, es algo único y sobre todo, como he dicho, en el Santiago Bernabéu, un sueño. Eh, solo puedo estar agradecido al público porque el cariño que siempre me han tenido ha sido espectacular y y esto gracias a ello. Y ya que me hablas del público y ha sido el último partido en casa de este año 2023, ¿qué mensaje le mandas a los que están siempre a la afición? Pues que, que muchísimas gracias por todo, que, que ellos son el que da el empujón para que nosotros en el campo eh, podamos meter ese gol, podamos hacer esa jugada defensiva y nada, muy agradecido con ellos porque siempre están ahí. Nada, esto solo acaba de terminar el 2023, pero empieza un 2024 muy bonito, seguro. Gracias, Reina, por gracias. más. Ahí tenemos a Brain, se ve ilusionaba el chaval y nos para menos porque dio un golazo tremendísimo. O sea que. Vamos a ver. Se me ha colado. ¡Ostras! Se, me ca se cae todo. Se cae todo. ¡Al loro! A ver. Me cambio de pantalla. Yo no sé si otros canales ponen en el sorteo. Yo es que prefiero no ponerlo. Pero aparte, prefiero verlo en la televisión. Porque eh, así llega antes. Si no a través de internet llega más tarde. Entonces, pues. Lo voy a poner aquí. O sea, voy, voy, voy a cambiarme la tele. O sea, la, la cámara, perdón. Como cuando los partidos. Voy a cambiar aquí. A poner así. ¿El audio sí? Vale, el audio sí lo puedo filtrar, ¿no? Pero lo voy a filtrar de una manera mejor. Dejadme un segundo. Lo voy a filtrar de la tele, como hice ya la otra vez. Es verdad que lo hicimos en el sorteo. Un segundo. Ostras, voy a tener que hacer una cosa. Un momento. Es que creo... Un, un, un segundín. Puede que se vaya un momento el volumen, pero no os preocupéis. Creo que tenía que hacerlo al revés. Se escucha bien, ¿no? Se ha quedado pilla la cámara. Vale, ahora está bien. La cámara no, no está bien. Vale, ahora sí la cámara. Se escucha bien, ¿no? O sea, que voy a tener que hacer otra cosa. Que voy a tener que otra vez reiniciar el sonido. Pues está empezando ya, ¿eh? Un, un segundo, y que esto es rápido. Ahora. Unión Wembley en Londres. Vamos a ver a los 16 equipos. ¿Lo escucháis, no? ¿Me escucháis todo bien, todo normal? Voy a ponerlo como de fondo porque hay música y tal, pero... El Arsenal. Vale, ok. Es que tengo que reiniciar una cosa para que entre el sonido por el otro lado. Y quería ponerlo así, vale, genial. Perfecto. Bien. Bueno, pues ahí estamos. Ahora subiré un poco ahí el canal, que me quiero poner así como, a ver, lo pongo así. Ahí está, perfecto. Bayern de Múnich. Yo no quiero el Paris Saint-Germain, nos toca muchas veces, pero yo no, la verdad que no me da pereza. Volve a Dortmund. A ver, voy a dejar un poco la música que me da miedo el tema que ya sabéis. Pero, vamos a ver. Ahora saldrá el señor Giorgio Marchetti explicándonos el sorteo. Y luego, si nos sale el Benfica, lo repetirán. Si toca el, el Copenhague, nos repetirán el sorteo. Si nos toca el más complicado, entonces no. A ver, es verdad que nos toca el PSG casi siempre. Al que le toca también siempre el PSG es al Barça. Yo lo tengo puesto en el, en el 60, a Swain. Canal 60. Yo es que no lo he puesto en pantalla. Primero, porque no me fío del tema este de derechos. Y segundo, porque si no, me llegará más tarde. Y por la tele, en principio, no creo que me llegue más tarde. Yo creo. La verdad. Y entonces me lo, me lo, me lo vais a chivar, ¿sabes? Así que. Bien, ahí estamos. El PSV estaría bien para vengar a la quinta. Dice Translover que no, que es uno de sus equipos. Yo lo vería bien el PSV, eso es uno que me gustaría, la verdad. Al Leipzig no quiero y al Inter menos. Yo no quiero el Paris Saint Germain, no quiero a desconcentración. De verdad, si, si nos toca, pues a tope, ¿no? O sea, no, no vamos a estar con miedo ni nada de eso. Yo miedo no tengo a ninguno, siempre lo he dicho. Es que es como muy cansino siempre el Paris Saint Germain, ¿sabes? Entonces. Prefiero un poco de cambio. Impresionantes camino hacia 2016. Londres. Ahora me gustaría invitar aquí al escenario Ojo. a quien supervisa todos nuestros sorteos. Vamos el vicepresidente general de la UEFA, Giorgio Marchetti. Giorgio Marchetti, venga que nos va a explicar un poco. Don Giorgio. Explícanos, por favor. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos de nuevo a Lyon y felicidades. No, no, el, a los 16 el Napoli no, que lógicamente no. A esta fase de la competición de la Liga de Campeones. La semana pasada, cambió ha la fase ¿eh? de grupos que duró 25 años y nos dio imágenes que quedarán en nuestra memoria para siempre. The act el último of this, capítulo de esta etapa fue brillante, con casi 300, 300 gold tantos marcados, incluido el gol 10.000 en la historia de la Champions. Champions. ¡Te lo metió hombre Lolillo! <laughs> ¡Muchas gracias! ¡Cárgale una suscripción! ¡Grande Lolillo! <laughs> Eres un, un crack. Crack. Eres un crack. Te lo, lo pongo muy rápido, ¿vale? El... Aquí. Gracias, don Lolillo. I love you. Grande, Lolillo. Luego lo pongo otra vez. Y enhorabuena a Gonza. Al final, los portugueses avanzaron, ganando 5-3 el partido decisivo. Estos tres equipos son acompañados por poderosos conjuntos favoritos a, conquista, a conquistar el título. Giorgio Ranieri, dicen por aquí. su récord de la competición, manteniéndose invicto en 40 partidos consecutivos. Te tocó a ti, Gonza, ¿correcto? Ahí está, don Lolillo. Es un modelo inclusivo que se basa en lo que ocurre... Grande, Lolillo. Muchas gracias, hombre. Deportidos. Los seguidores de la Champions confirman que es la competición número uno a nivel de clubes mundialmente. La final de esta temporada se celebrará en el icónico estadio Wembley tras decir adiós a la fase de grupos, pero mantendremos la emoción en próximas temporadas. Como decían, Wembley se va a jugar la final y para ayudarnos con el sorteo tenemos a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol inglés, nacido en Londres. y que no me acordaba que la final de la era en Wembley, de la, la verdad. Wembley. Es Lampard, digo Lampard, Terry, digo Lampard yo, Terry. Damas y caballeros, demos la bienvenida al que fuera capitán del Chelsea y la selección inglesa, John Terry. John Terry. Bienvenido, John. Bienvenido, John. Excelente saludarte gracias por venir a ayudarnos con el sorteo te voy a preguntar algunas preguntas porque tuviste mucha experiencia con la chelsea sí, sí, no tengo ni idea mujer a la fase de grupos o sea, ¿se, se me ha bloqueado la cámara última, ah, no, no. Formato que tuvimos hasta ahora cuál es tu momento favorito? Cuando jugabas. Bueno, no lo sé. Yo creo el 2004, si tienes Discord, sí, claro, tengo Discord, pero no sé cómo interconectar eso, la verdad. Con los mejores jugadores. No lo sé. Jugando contra ellos, sí, claro, pero si intentamos hacer eso ahora, nos perdemos el sorteo, ese o es el problema. Si lo controlase, sí, pero como no lo controlo, para otra ocasión sí que podíamos hacerlo, claro. Pero como no controlo cómo va, vamos a estar más pendientes de ver cómo funciona que de ver el sorteo. Pero sí será opción para, para una siguiente ocasión, porque no controlo cómo funciona eso, la verdad. Claro, 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 eso, Josifrey, a eso me refiero, eso es. Porque a la que lo conseguimos ya no hemos perdido el sorteo, pero para otra ocasión sí, ¿eh? Estaría bien, es verdad. Porque no sé muy bien cómo se interconectan estas cosas y tal. Te hacen algunas preguntas. Tú subes para abajo y subo para arriba. También. De todo un poco. Real Madrid. El Real Madrid. Han estado excelentes en los últimos siete, últimos ocho años. El Bayern también. Por supuesto. Eh, Carlo Ancelotti ha sido un gran entrenador. Yo lo tuve en el Chelsea. Es muy bueno tácticamente. Ojo lo que ha dicho. Marquette, son los favoritos, el Real Madrid. Al traductor. Vale, el vale, vale, <laughs> vale. A... ¿Sabéis escuchado o no lo que ha dicho? clave, Todd Gestuk, encargado de las competiciones y calendarios de la UEFA, que nos explicará el sistema que seguiremos en el sorteo. Bueno, el sistema, cuidado. Gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Este es el procedimiento que vamos a seguir. Cada <laughs> ganador de grupo se enfrentará a un equipo que ha quedado en segundo lugar de un grupo diferente al suyo y también claro. de un país diferente. Los ganadores de grupo quedan como cabezas. Hasta ahí llegábamos, ¿no? De, de un grupo diferente de un país diferente. Bien, hasta ahí llegábamos. Los ocho eliminatorias se definirán sorteando primero uno de los segundos lugares y después un ganador de grupo. Ahí tenemos a Zanetti. Ocho bolas con los nombres de los segundos de grupo están de este lado, mientras las bolas que tienen. Oye, a los Infantino empezó en esto, ¿eh? De los ocho ganadores El sistema no te gusta, se repite, eso es. Oye, Infantino empezó siendo el calvo de la UEFA que se acaba las bolas, ¿eh? Sí, cuidado. Eso es, la vueltas en casa. A, a día de hoy es mejor que sea en casa. Antiguamente daba más igual. Pero ahora no. Las bolas posibles se colocarán o sea, cuando había faltor que... eh, el valor, valor doble de goleada va igual. Ejemplo de superación, dice Armolis. Sí, si hay una opción posible. Esta no se <laughs> Debe ser, el ser eso. Estoy entre estos dos equipos quedará generada automáticamente. El procedimiento se repetirá hasta tener Vamos. definidas las ocho eliminatorias. Antes era el del anuncio de la lotería, ¿no? Que lo quitaron, pues se fue a la UEFA y luego a la FIFA. Es verdad. Qué Puede ser. Se eh? en martes y ¿cuál es? En el y miércoles Eso se anunciará como muy tarde a las seis el mismo día de hoy. Volvemos con Giorgio. Con... Ojo, Giorgio. Giorgio. Sí, vamos a empezar el sorteo. One second through the names of 16 Vamos a repasar los que equipos que, que van a ser sorteados. Los ganadores del grupo, Bayern, cabezas Bayern, de serie, Bayern, Bayern Múnich, Arsenal, C, Arsenal Real Madrid. Madrid. Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Club Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y Barcelona. Barcelona es el último. ¿eh? City y club, Barcelona. No quiero decir nada. Nos cae el PSG y el sin miedo. Yo miedo a nadie, pero prefiero más tranquilidad. Sinceramente, menos ruido, por así decirlo. Estos son los 16 equipos. Y ahora vamos a darle a John Terry uno de sus trabajos más difíciles de su carrera, ayudarnos con el sorteo. Go, ojo, vamos con la primera bola con... las remueve Marchetti, ahí está John Terry, cuidado, se le escapa no, va a abrirla fácil, sí no tiene problema el señor Terry cuidado, ojo está sacando el papelito, ahí va John Terry vamos a ver, el primer equipo que sale es el Oporto ojo el Oporto FC Porto da igual yo no lo quiero poner peor hasta Respetadme eh, mi decisión yo prefiero que no si están otros canales pues verlo en otros si queréis yo lo siento yo prefiero hacerlo así no sé si queréis a ver a... Si me van en el canal será culpa vuestra, ¿vale? Que lo hagan los demás, a mí me es indiferente. Pero a ver, si se puede, a lo mejor se puede. A ver uefa.com. Pero pero bajo esto, el Arsenal, el Arsenal contra el Porto, ¿no? ¿O no? Un segundo. Está muy retrasado. Ya os lo cuento yo. Ha salido, ha salido el, el Arsenal tres horas después por la tele va pasada, como muy lento. Es que no la verdad. Nada, nah, ya lo cuento yo. Es que va muy, muy, muy lento. No puede jugar contra el Real Madrid. Cuando ha salido aquí, mira, está sacando ahora un papel. No me quiero distraer. Eso es. Esto, esto es radio. Ahora mismo es radio. El Nápoles Ha salido el Nápoles, total. va a jugar contra. El Barcelona, Nápoles Barcelona. Barcelona. Napoli versus, uh, the -time winners of Barcelona. Ahí lo tenéis, Nápoles-Barcelona. Con pareja, el Nápoles. Sí, ya se en enfrentaron hace el... un par de años en Europa ¿sí? League. Ahora se, se cuelan el... El... aquí. De entrenador, Esca, y el Barça fue bueno, de... no es fácil para el Barça porque el nivel del Barça no es muy fuerte. Pero bueno, tampoco ha sido el más difícil. Empataron a cero en el Vamos a ver. Siguiente bola. El Paris Saint-Germain, me enojo. Cuidado. Cuidado. el Cuidado, vamos a ver si nos vuelve a tocar otra vez o no. Vamos a ver qué puede pasar aquí. Valle, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Manchester City. Ojo, dice menos el Barça, se vas a salir allá. Cuidado, cuidado, mueve las bolas, el señor de las gafas, ahí está. John Terry a punto de sacar la bola. Cuidado con John Terry, la abre sin problema. Ojo, ojo, ojo. ¿Quién va a ser? Abre el papelito. El Paris Saint-Germain contra, 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 contra la Real Sociedad. Contra la Real Sociedad. Desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro amigo Churi Urdin. Les ganaréis. Todos con la Real, creo que sí. Todos con la Real. Le ha tocado un grupo, un, solo dos goles y el tiempo me dará la razón. Ojalá. Yo creo que, que mejora, así, los David. Equipos están un poco Ojo. En Equipos en los que jugaste. El Inter de Milán, que tampoco lo queríamos, cuidado. El Inter de Milán es un club complicado. El Madrid para mí es bastante mejor, pero le puede tocar el Valle, Real Madrid, Club Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City. Ojo. Ahí está Sergio Fanetti, el señor de las gafas coge las bolas, las remueve, ahí está John Terry. Cuidado John Terry, remueve un poco más, coge la bola, la va a abrir, no tiene problemas para abrirla. Ojito, cuidado. Termina con la rosca, va a sacar el papelito. Cuidado, 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 cuidado. El Atlético de Madrid, Exacto. partidazo. Atlético Inter, Atlético de Madrid. de Madrid. Al loro no sé ni los equipos que quedan. Sí, igual porque tenemos el micro no. no pero, sé ni los que el quedan. <laughs> Dicho esto, el Atlético de Madrid, el Cholo, el contra el Inter, ¿eh? Nos puede tocar aún el Borussia Dortmund también, ¿no? Que es un sí, 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 Cholismo puro, es verdad, Es su Madrid, equipo bueno, y no dos finales, de sus equipos. El como el equipo Vamos a ver, la Lazio también jugó el Cholo. ¿Nos puede tocar la Lazio, no? Nosotros oh, sí, sí. el Copenhague. Que podría ser buen ojo. El PSU ven cuidado. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado. Me aparto el micro. Cuidado con el PSU Windoven. PSU ganador de 1988. No nos puede tocar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Poco tarde, por qué salíamos en rojo? ¿Alguien lo sabe? No lo entiendo. ¿Por qué salíamos en rojo? han salido todos los españoles ya. ¿eh? Es que he visto que el Madrid estaba en rojo. Vamos a ver, cuidado, Terry. El Borussia Dortmund. El, el Madrid no está saliendo, se está haciendo de robar este sorteo, ¿eh? Dortmund ganó en 97. Se está haciendo de robar este sorteo, no quedan equipos, oye Mugen, que no lo no van a dar a ningún equipo, que no hay para el Madrid. No hay no hay equipos para el Madrid. Ojo. La Lazio, este puede ser. Sí. Ojo a Rúspide, don Arrúspide, cuidado. ¿Qué puede ser la Lazio? Será un buen equipo, yo creo. ¿eh? Eh, Copenhague o Leipzig… La, ah, no. Sí. ¿En ¿En se va al Bayern directo. El Bayern? Se va al Bayern. Bayern? 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 Bayern directo la Lazio. Por lo tanto, no se sortea. No, no, se va al Bayern directo. ¿eh? Uh, uh, Leipzig o Copenhague. Copenhague. Nos quedan únicamente dos eliminatorias por favor continuamos Lazy por copenhague vamos con la primera no, por condicionantes televisivos creo Swain. ojo ahí va terry va a sacar al FC Copen copenhague uh, ojo el copenhague a ver, no tengo miedo a ninguno de los dos, eh. Después de 2011, Prefiero el Copenhague. Y únicamente para no le... enfrentarse le... al Manchester Pues nada, nos toca el Leipzig no Nos ha tocado el Leipzig Había condicionantes. Nos ha tocado sin salir bola. Qué rollo de sorteo. Nos ha tocado sin, sin bola ni nada, macho. Mola ver las bolas. ¿Sí o no? cago en La leche. No, 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 no el Leipzig el Leipzig El Layship nos ha tocado. Ya oficial. Leipzig Condicionantes. Semifinalista. En Condicionantes. leipzig Real Madrid. El rival de Leipzig bueno, será ahí último. No se el último. Real Madrid no se tiene que sortear porque es el último, obviamente. Pero, Pero esto qué rollo que no haya salido, los ¿no? Decididos. Sí, sí, claro, eso siempre soy porque hemos quedado primero de grupo. No sabe muy sí. bien por qué. Sí. Vamos a ver. Ya nos ha tenido que sortear la mayoría de. Sí, sí, de, se de, estaba muy. Has dirigido lo que parece. No te gustará nada Purri, pero si el Madrid ahora tenemos que tener miedo al Lazy, papá, que vámonos, ¿no? O sea, sé que no le tienen miedo, ¿eh? Pero bueno, nos ha tocado el que no queríamos. ¿Cómo el que no queríamos? ¿Quién no lo quería? Yo, yo no tengo ningún miedo al Lacy. Respeto a todos, pero el Lacy, yo no quería que me tocase el Paris Saint Germain ni el Inter. Son los dos que menos quería. A partir de ahí, mejor el Copenhague o la Lazio que el Lacy, para lo mejor. Si no, si no digo que no. O sean incómodos pero bueno es que es la champions no o sea que no nos va a tocar el ceuta o sea es todo lo que hay todo no el pero ellos sí que tendrán miedo tranquilidad máxima la verdad no veo un res, no veo que haya sido un sorteo de oh dios mío qué sorteo más complicado no había más asequibles yo prefería la lazio copenhague pues seguro que sí no pero el lazy bueno Equipo complicadillo, pero tampoco, bueno, pues veremos. No está mal, ya no tiene nada en Kunku, dice por aquí Pajarín. Bueno, pues, pues ya ha terminado. Cambiamos pantalla. Voy a cambiar la pantalla. Un segundín que tengo desconectada esta cámara. A ver qué voy a quitar también de ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Ahora sí, pues ya estamos. Al final, yo es lo que os digo siempre. Sé que en otros canales me decís, en otros canales están poniendo las imágenes. Y si la gente prefiere irse a otros canales porque ponen las imágenes, me parece bien, no tengo ningún problema con ello. Pero las ponen sin poder ponerlas. Porque según decía David, en marca, en el as, en tal, en medios en medio de comunicación no las ponen. El, ni Real Madrid Televisión las ponen. O sea, Real Madrid Televisión, la tele del Madrid, no las pone. ¿La puede poner el quinto grande o menganito de Twitch? No puedes. Otra cosa es que no te digan nada. Pero yo, yo lo digo, yo os comprendo, os respeto, pero mmm, podéis decirme lo que queráis, pero yo no voy a hacer nada. Lo que hagan otros canales, al quinto grande le da igual. Otro canal puede hacer lo que quiera. Pero a mí me ha costado mucho levantar este canal para que me vayan a banear por poner un gol. Yo aquí vengo a hablar con vosotros, a pasármelo bien, a hacer mi show, no a ver los goles. Los goles los podéis ver en la tele. Sinceramente os lo digo, porque hay que tener cuidado con estas cosas. Lo he puesto cinco segundos y no va a pasar nada, pero por si acaso es mejor no ponerlo. Y yo ya lo voy diciendo. No importa realmente las imágenes, sino la pasión con las que eso es, peor hasta. Ahí donde voy yo. Es que... ¿Qué importa ver a estos tíos? Si lo que importa. Seguro que nadie ha narrado el sorteo como yo, por mucho que tengan a dos mil personas. Seguro que ninguno. Tendrán las imágenes, bien. Luego, si les llega el baneo, pues eso ya, eso ya lo verá cada uno. Yo ya os digo. Que cada uno en su casa haga lo que quiera, pero hay que, tener, hay que tener cuidado. Y me da un poco igual que la gente prefiere verlo. Bueno, pues ya está. Se sortean en marzo. Bien. Se sortean en marzo, eso es. Es más adelante. Bueno, pues, ¿qué os parece? Ir poniendo qué os parece el sorteo en general. Luego por la tarde vamos a estar hasta y media, ¿vale? Al final ha sido el sorteo el, el directo normal de las mañanas. Tampoco no, no ha sido ni más ni menos. porque ha durado poco estos sorteos? Dura, duran poco. En realidad, son bastante rápidos. Pero claro, si empezaba un poquito más tarde y tal, lo que no iba a hacer es irme a las 12 y veinticinco. Perdón, a las 12 y veinticinco, a, la, a, la, a las doce y treinta y cinco quedando un rato, un rato de sorteo. A ver, ahí estamos. El peor parado la Real. A ver, ¿qué os parece? Sé que el Leipzig es un equipo bueno, es un equipo complicadillo. Sí, que te puede poner en problemas. Que si el Madrid se duerme un poco en el sentido de eh, ya sabéis que el Madrid, cuando le toca el Paris Saint Germain, por ejemplo, no se va a perder en ningún momento, o sea, va a estar ahí con el foco. Pero si le toca a uno un poco más asequible, a veces al Madrid le pasa que se distrae. Y eso el Madrid con el Leipzig le puede pasar. Espero que no, espero que no. Pero en realidad, como potencial, pienso que el Madrid tiene muchísimo más potencial que lazy, las cosas como son, la vuelta en el Bernabeu. Bueno, te puedes complicar, te puede pasar algo, sí, pero yo veo un equipo donde el Real Madrid es claramente superior, ¿no? Pero sí que es verdad que un alacio y tal creo que es más asequible. O Copenhague, por supuesto. Decía Cybermile Narón, creo que los derechos de TV son diferentes en televisión clásica y Twitch, pero que haces bien. No, no, yo digo que no se puede. Yo lo digo ya que no se puede. La gente lo hace porque no pasa nada. ¿Quién va a descubrir? Mira, sinceramente, los canales más grandes a lo mejor, pero ¿quién va a descubrir un canal que tenga 40, 50 personas en este momento, que ha puesto sorteo nadie? Pero es que si yo lo veo a través del es que llegaba más tarde, si es que en la tele llega, llega antes todo, ¿no? Así que no, si al final lo divertió en narrarlo, yo creo. Es lo que le, le... a mí me gusta Darle la esencia que le doy yo a los sorteos, que es narrarlo, decir mis tonterías, que abre la bola, que no sé qué. A mí me mola hacerlo así. Todo lo demás, todos los demás hacen lo mismo. Yo intento hacer algo diferente. Buen rival, dice Fran. Los cruces, pues no, eso no sé. Es que. No, es que estoy intentando ver lo, los cruces, pero es que no los ponen aquí todavía, macho. Muchos sorteos, muchos sorteos. Quiero decirlo, sí. Se sortean en cuartos, eso es. Sí, sí, no, pero los emparejamientos, perdón, me refiero. Quiero decirlos otra vez. Los es que no están puestos todavía. Y en realmadrid.com tampoco. Están escribiendo la, la noticia. Y no me lo apuntaba apuntado en mi típica libreta, que me gusta me apuntarlo en la libreta. Porque ya no subo la noticia al. Lo voy a poner en marca. Ahí está. Leipzig, Real Madrid, Nápoles, Barcelona, Inter, Atlético de Madrid, PSG, Real Sociedad, Oporto, Arsenal, en Dortmund, Lazio, Bayern, Copenhague, Manchester City. Os voy a decir una cosa, es que es tremendo. El Bayern el Manchester City, el, el, ¿el Manchester City puede tener más, más potra? Luego me podéis hablar de bolas calientes. O sea, ¿puede tener más potra el Manchester City, que le tocó un grupo de Chichinau y ahora le toca al Copenhague? Luego hablan de Guardiola, tal. No, el Madrid las bolas calientes. ¿Y, y Chiqui Beguiristain lleva un hornillo también o qué? ¿El hornillo de Chiqui? los canto otra vez, pajarín. Leipzig, Real Madrid, Nápoles, Barcelona, Inter Atlético de Madrid, PSG, Real Sociedad, Oporto, Arsenal, PSW, Eindhoven, Dortmund, Lazio, Bayern, Copenhague, Manchester City. Los emparejamientos, los cruces aún no se saben. ¿Pero lo del City qué? No me jodas, tío. Perdón que lo diga así. Es que le tocó un grupo malísimo y le ha tocado ahora al Copenhague. Es que madre mía. No es que el City, el City, el City. ¿El City de qué? ¿El City de qué? Y el Bayern de Múnich, bueno, la ha hecho aún, pero el Bayern... En fin. ¿Cómo veis de los clubes españoles la Real es más difícil? Os pregunto. Para los que empezarán a decir diferentes cosas, dice Pintis, jodido lo tienen Barça y Atleti. Os pregunto, a raíz de lo que dice aquí Pintis, ¿creéis que es más complicado el del Barça-Nápoles, que los otros? nosotros lo conocemos bien? No es un equipo malo el Nápoles, ¿eh? El Madrid es mejor, pero ¿es mejor el Nápoles que el Barça? Pregunto. Lo veo igualado, ¿eh? ¿Es mejor el Nápoles que el Leipzig? Los que conocéis más el... ¿Creéis que es mejor? ¿O están ahí, ahí? ¿Cómo lo veis? No lo sé. Yo los veo equipos parejos, ¿no? A lo mejor... Un Leysip y, eh, y un Nápoles. El Inter es más, es más complicado, ¿no? El Inter para el Saint Germain, sí. Pero de Leysip y Nápoles, ¿cómo lo veis? ¿Es más equipo el Leysip, dice Lolillo? No sé. El Nápoles ganó la Serie A. ¿eh? No sé. Pero es verdad que yo no he visto. Los partidos de ida se jugarán el 13-14 de febrero y la vuelta el 20-21 de febrero. Mientras que los partidos de vuelta serán 5-6 de marzo. 6 de marzo. Cumpleaños del Real Madrid, ¿eh? Y 12 de 13 de marzo. Bueno, veremos a ver dentro de un rato si los dicen. Pues decía antes que era el que no queríamos, uno de esos equipos con los que nuestros se suelen despistar. Pero con el Copenhague lo mismo te despistas más, ¿no? También. Porque el Copenhague es de esos así, un poco un poco raros, ¿no? Puede ser, o sea, de estos de que te crees que le ganas seguro y luego lo, lo mismo tienes algún problema, algún problema que otro. Pero bueno. Os leo antes de ir. Me quedan un par de minutos, pero voy a leer tranquilamente. Leisip es un segundo orden europeo. Miedo ninguno. Y dice Pajarín. Estoy con Pajarín. Lo digo porque los partidos del Castilla a veces se ven en el Real Madrid Televisión, pero no en la app. También, pero no podrías ponerlo aquí. Sí, pero es diferente. Sí, sí. Te entiendo, Vermailen. Te entiendo. Los españoles están todos eliminados menos el Madrid. Dice Vermailen. Bueno. Con calma, tranquilo, tranquilo, macho, tranquilo. Vamos a ver, vamos a tener tranquilidad, ¿no? Pasa solo el Madrid y el El Barça y el Athletic están en la calle. El La Real confío, dice Pajarín. A día de hoy el Nápoles es mejor que el Barça, pero de aquí a dos meses mete todo a saber, dice Mugen. El Nápoles le mete cinco al Barça. ¿Creéis que le mete cinco? No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Para, para mí van a estar igualados. Es mi impresión, ¿eh? Mi impresión es que van a estar igualados. Tienen la defensa muy floja, pero ahora recuperarán a Dani Olmo para enfrentarse al Mariz, el Olillo. Entre Nápoles y Leipzig están muy parejos, pero el Leipzig es más ofensivo y te puede crear más problemas. Pero si es más ofensivo, Vermeilen también puede ser más de barajuste defensivo, ¿no? Es más complicado el Inter, dice Ana. El coco este año va a ser el Inter, dice Fran. Dice Mangadax. Ahora mismo es más equipo el En febrero, pues puede ser que esté mejor el Nápoles. Con lo cual, Mangadax, estamos de acuerdo. Que son dos equipos muy del rollo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Son dos equipos, como decía, también Pajarín de, de segunda o Escalón. Yo los veo del rollo, sí, sí. Como se enchufen Osimé y Carabasquelia están en la calle, dice Pajarín. Es que a lo mejor el eh, Nápoles tiene más nombres. Porque me digáis, si, con todo el cariño, si ahora tengo que tener miedo a Dani Olmo, pues mira, pues sinceramente cierro el canal. O sea, podrá hacer lo que quiera. Oye, hay que respetar a todos los rivales. Lo mismo ese día te pintan la cara. He visto al Madrid eliminarse a veces contra equipos que eran peores que el Madrid. El fútbol es así. Pero no me pidáis que le tenga miedo a Dani Olmo. Y es buen jugador, ¿eh? Respeto todo el del mundo, sin duda. No hay miedo, somos el Madrid de lillo. El, el Leipzig es atrevido y no puede venir bien para hacerles un roto. Ahí voy, Pintis, ahí voy. ¿Crees que es el equipo... ¿Qué más se le puede.? Eh, ¿Qué no se va a cerrar tanto? Eso es uno de los. De, las, de los temas a tener en cuenta. Como el año pasado del Ayas, que le dio pal pelo al Madrid. Por ejemplo, lucha ahí voy, por eso la precaución. Nunca se sabe lo que puede pasar si te flipas. Ahí está. El Ayas parecía de. Bueno. ¿Y luego qué? Cuidado. El ESIP se ha, per se ha perdido a Guardiol. Es, 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 vos, es so, vos. A ver, os voy a decir una cosa. Hemos jugado contra el Laysip ya, ¿eh? Pues lo de so Soboslai, en Kunkua, de Yemi A nosotros nos tocó eh, el, el Laysip otro año en fase de grupos, lo conocemos, me acuerdo perfectamente, ahora que estoy pensando. Hemos jugado contra ellos el año pasado dos veces, fue el año pasado, ¿no? Nos interesa más que sean ofensivos, correcto, Mugen, claro, eso también, más ofensivos, pero atrás con C. Ahí voy, Ibermilen. A eso me refiero. Si nos toca el Dortmund, al Killen tendría miedo, porque el Leipzig debe estar más o menos a ese nivel. Bueno, veremos. A ver, Gute Morgen, dice por aquí Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Que el Ajax estuvo a 10 de la final. Sí, sí, sí. No, a ver, aquel Ajax fue un Ajax que pudo ir a la final. Es verdad. El Ajax fue el año... De Jon, de Light, de, también estaba Tadic, ¿quién más? Había varios jugadores que lo hicieron muy bien. Hay que reconocer que lo hicieron muy, 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 muy bien. Bueno, ahí está, ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, yo me voy a ir ya, ¿vale? Hablamos a las cuatro, seguimos analizando a las cuatro, ¿vale? Sigue Timo en el Leipzig, Timo Werner. No lo tengo claro, no lo tengo claro, la verdad. Yo lo voy a dejar ya que quiero descansar la voz porque a las 4 quiero estar fuerte, que hoy tengo varias cosas, ¿vale? Tengo también el podcast y tal, y he vuelto con fuerza, pero tampoco quiero que se me vaya la cosa, ¿no? Total, mira, aquí estamos. Le voy a hacer raid a María, porque como siempre me hace ella, y nunca me coincide y creo que está todavía, pues mira, así le hago yo directo. A ver. A ver un momento. Si me sale, que debería salirme, porque es que no entiendo, siempre te sale. Ahí está. Pues hoy le hago yo Raita María, ¿vale? Que, que estará a punto de terminar ella también, pero bueno, da igual. Volvemos a las cuatro ¿vale? Gracias a todos, ya la madre. Un abrazo. Luego hablamos un rato más. Hasta ahora.